Ya tenemos un ETF para Ethereum en Estados Unidos. ¡Viva, viva, bravo! Bien, bien, ha sido aprobado. ¿Cómo afecta esto a tus inversiones? ¿Por qué no somos ya millonarios? ¿Te quieres enterar de todo esto y mucho más? Sí, pues atízale al botón de like y comenzamos. Crypto News con Rodrigo Arnedo, criptomonedas a tope. Hoy, muy felices, por supuesto, por esta última hora, tenemos ya los ETFs de Ethereum aprobados. Pillaba por sorpresa a muchísima gente, desde luego a mí me pillaba por sorpresa, porque en el primer deadline que teníamos, en el primer momento que ya tenía que decir la SEC si sí o si no, pues ha dicho que sí, ya ha dicho que sí a las 8 de golpe, ya están todos ahí súper felices porque pueden ya pues tener sus ETFs de Bitcoin, pero también las de Ethereum. Hemos sabido que, por ejemplo, BlackRock lo va a llamar ETA y tenemos a los de Grayscale que lo va a llamar ETE, casa teléfono, así que tenemos ETE, tenemos ETA y tenemos la de más allá también. ¿Y por qué no somos ricos todavía? ¿Por qué el precio de Ethereum está cayendo? Si teníamos incluso desde el punto de vista del análisis técnico este banderín de toros que en principio nos llevaba a las estrellas. Tuvimos ayer volatilidad con esa vela que tiene mecha larga por arriba y por abajo y hoy nos estamos yendo para abajo. Pero es que tenemos aquí que estábamos tan cerquita de los $4,000 y tan cerca de los 4,800 que era el máximo anterior de Ethereum. Nos hemos ido para abajo, todas las noticias eran positivas. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no somos todavía ricos? Pues nos dicen algunos expertos que hay diversas razones para que esto sea así. A ver, ¿tú qué opinas? Ponme un comentario en la descripción. Por un lado, puede ser el típico fenómeno de compro el rumor, vendo la noticia. O sea, que ya estaba, digamos, el precio contemplando la posible aprobación del ETF en Estados Unidos para Ethereum. Por lo tanto, pues no hay noticia. Pues muy bien, esa podría ser una razón. Por otra parte, nos dicen, a ver, no os volváis locos, porque si bien hemos tenido una previa autorización, todavía no tenemos esto lanzado, todavía no está preparado, todavía no tienen todos los papeles en regla. Ahora necesitamos que se aprueben los S1. Es decir, hemos hecho como un paso súper importante. Sí, tenemos ETFs ya en Estados Unidos, sí, están en camino, pero todavía no se pueden tradear, todavía no puede entrar el dinero. Por lo tanto, expertos diciéndonos que podemos tardar entre una semana y un mes en que todo esto esté operativo y que, por lo tanto, ese dinero todavía no ha llegado y que, por lo tanto, aún no se ha generado el FOMO, el miedo a quedarte fuera, que entrará cuando veamos todo ese dinero realmente entrando. Podría ser, llevará semanas, llevará meses, incluso, dicen algunos, somos gente paciente en el mundo de las criptomonedas y lo sabes, no hay ningún problema. Llegará esa entrada nueva de capital que algunos creen que puede ser masivo, miles de millones de dólares, según algunos expertos por aquí, y también nos invitan a hacer la siguiente reflexión. Pues ¿no os acordáis que cuando tuvimos los ETFs de Bitcoin en Estados Unidos, la cosa se fue para abajo, que no subió inmediatamente? Tuvimos que esperar, según estos datos, 30 días a que el precio, después de una caída, se pusiera en el mismo sitio y empezara a subir después. Y por si fuera poco, tenemos el miedo adicional, igual que hemos tenido con los de Bitcoin, que los de Grayscale tienen un montón de Ethereum ahí que también tendrán que liquidar, que también tendrán que vender, y por lo tanto, en el primer periodo, gente comprará, pero también estarán los de Grayscale vendiendo. Vamos a repetir un poco, parece ser la misma jugada. Y por lo tanto, así es que no somos millonarios todavía. Aún así, otros que nos dicen, relájate, que tenemos Ethereum súper infravalorado, porque al final llegará el dinerete, esto empezará a subir y se irá a las estrellas y la luna, que no hemos tenido tiempo todavía ni siquiera de asimilar lo que ha ocurrido, esperar volatilidad ahí fuera, tener cuidado, sobre todo si hacéis trading, si estáis especulando, muchísimo cuidado y tener en cuenta los gráficos. Recordad, no soy experto, no doy consejo de inversión, pero te traemos aquí en Crypto News con el Rodri, Far on the Ride, algunos gráficos que no encontrarás por ahí fuera. ¿Por qué? Porque la gente no hace el trabajo. Si me lo quieres agradecer, dale al like, usa los enlaces de la descripción. Este gráfico que es lo ocurrido con Bitcoin y los ETFs. Se aprobaban el 10 de enero y, como te digo, caíamos durante 13 días. ¿Cuánto? Un 21%. Después empezábamos a subir y a los 30 días, ves la línea de puntos blanco, volvíamos al punto del cierre de la vela del día en que se aprobaban los ETFs. Así que un mes de aburrimiento, incluso de disgusto. ¿Podríamos revivir lo mismo? ¿Por qué no? O cualquier otra cosa. Ya sabes cómo es Bitcoin y el mundo cripto, que hace lo que le da la gana. Después de esos 30 días, nos fuimos como locos. Tanto así que desde el punto mínimo hasta el punto máximo, la subida fue de un 91% en 63 días. Si nos llevamos ahora esa misma propuesta a Ethereum,
¿Qué nos encontramos? Pues 13 días de caída, lo que nos llevaría al 5 o 6 de junio, y el precio de Ethereum en el entorno de $3,000-$3,100. Buen momento para acumular, quizá. Y después, 30 días para que se recupere, o sea, otros 14-15 días de subida, y por lo tanto, los 30 días para volver al punto en el que estábamos cuando se aprobaba esto, cerca de 4.000, para después empezar una gran subida que nos lleve desde los 3.000, un 91%, hasta el entorno de los $6,000, para aproximadamente el 25 de julio. 25 de julio, $6,000 Ethereum. ¿Te encaja? ¿Te lo crees? Comentarios en la descripción, ¿cuál es tu apuesta? Y nosotros seguimos aprendiendo sobre este tema. Me he encontrado este tweet que le he pedido a ChatGPT que me lo resuma, que era un hilo muy largo, y nos dice varios puntos clave. Por ejemplo, que esto va a suponer más confianza en el mercado para Ethereum. La gente dirá, pues igual que con Bitcoin. Hoy al final, que lo están aprobando, que está regulado, que en el mundo financiero tradicional ya podemos trabajar con este instrumento financiero. Por lo tanto, buena noticia para Ethereum. También, en el debate que tenemos siempre de si es una commodity o es una security, pues esto al final ya se tiene que resolver, porque se está aprobando el estar manejándolo. Por lo tanto, se resolverá por fin esa duda. Y por otra parte, nos dice este experto, y coincide con lo que veíamos en el gráfico, que espera un mínimo de $3,000 para Ethereum y un máximo en el entorno de $6,000. Incluso nos dice que cree que pueda Ethereum comportarse mejor que Bitcoin, tener un rendimiento a medio-largo plazo mejor. Tenemos momento crítico para el momento en el que se apruebe esta ETF, momento crítico para Ethereum, seguirá o no el camino de Bitcoin. Y ahora tienes que decidir si es un gran momento, una gran oportunidad de acumular o si crees que no. Yo la verdad que no se me ocurren muchos argumentos para creer que no, aunque los vamos a analizar. ¿Cuáles son? La situación global, la variable más importante de todas, que Bitcoin se nos va para abajo. Hoy hemos tocado los 66.600 en el momento de la grabación. Estamos ahora en los 67.300. Está la cosa muy volátil, está muy cambiante. ¿Y por qué está esto así? Pues yo creo que por culpa del dólar, que se sigue yendo para arriba porque te contábamos en el último vídeo que salió Jerome Powell y nos dijo que la economía de Estados Unidos que no tan bien, por lo tanto el mercado había encogido el ojete, decían a lo mejor no recibimos el estímulo. Por eso las bolsas caían ayer, caen las bolsas en Asia también, el oro es el único que aumenta un poquito y por lo tanto vemos que pues esto que es lo principal no lo tenemos muy bien. Quizá si hubiéramos estado en un momento boyante para el resto de la economía, el resto de las bolsas, pues también Ethereum y el resto de las boricas habrían tenido un pepinazo, se lo han perdido. Aquí vemos a China comprando en récord histórico oro, ¿por qué no oro 2.0? ¿Por qué no Bitcoin? Quizá lo hagan. ¿Tendremos que esperar un mes? A lo mejor, creen muchos analistas. También es curioso que sepas que no han votado ni Gary Gensler ni los comisionados, aparentemente. Esto es un hecho bastante habitual porque no llegan a votarlo todo y entonces pues esto no lo han votado. Se ha aprobado por otros mecanismos que tienen, pero sin que podamos saber si Gary Gensler dijo sí o dijo no. Yo creo que lo han evitado a toda costa por seguramente todos esos procesos judiciales que tienen abiertos y el marrón en el que se pueden meter si dicen sí o si dicen no. Recordar Consensus, MetaMask y todos esos líos en los que ha metido Gary Gensler y la SEC por decidir si un proyecto es o no una security. También por las mismas están muchos proyectos esperando una resolución de todo esto para saber si finalmente pues pueden operar tranquilos, si no les van a multar o sí. Y esperamos ahí esa alt season, ese momento en el que la gente tenga FOMO porque diga que ahora ya podemos operar con esto tranquilamente y suba un token y el otro y el de más allá. Vemos a fin de cuentas un cambio en la política de los reguladores, que de repente todo está girando a venga, ahora sí. Ahora el mundo de las criptomonedas lo vamos a permitir, nos lo contaba aquí Adam. Es un cambio total de la postura por parte de los reguladores que obliga a Gary Gensler a ceder. Ethereum no es una security, incluso en el aspecto que tiene ahora con el staking y todo lo demás. Esto significa que muchos otros proyectos pues también a lo mejor consiguen la luz verde. Súper importante. ¿Y por qué está pivotando el regulador? Pues nos decía Jack Myers que él cree que es por culpa de la crisis de los bancos, que vamos conociendo más, que en marzo se armó gordísima y ni nos hemos enterado. Los bancos se ven aplastados al verse obligados a comprar bonos con rendimiento real negativo. La venta de ETF de Bitcoin y ahora cripto les ayuda a monetizar niveles demenciales de deuda e inflación. Los bancos toman las decisiones, no el gobierno. Así es posible que esté ayudando a la crisis y por eso van dando luz verde al mundo cripto. Y te cuento también aquí en CryptoNews toda la información que tienes que conocer a diario,
que tenemos muy bajas las comisiones en Ethereum, lo cual es maravilloso, que el DeKun fue muy bien, ese upgrade, esa mejora en la red. Pagamos menos comisiones, encantados todos. Pero por otro lado, esto significa que por el mismo protocolo se quema menos Ethereum y por lo tanto entra más Ethereum al mercado. Y por lo tanto, si hay más circulante, pues más dinero tiene que entrar para que suba el precio en esa relación que tenemos entre capitalización del mercado, supply y precio. Así que un éxito del DeKun, pero al mismo tiempo te puedes ir a Ultrasound Money, te dejo el enlace en la descripción, para ver cómo en los últimos 30 días el supply está aumentando. Cuando veníamos de una racha, fíjate en los últimos 617 días, que se iba para abajo, que se quemaba un montón. Así que qué contento estoy por una cosa, comisiones bajas, y qué triste estoy porque aumenta el circulante de Ethereum. Contentos estamos porque entró también mucha pasta ayer en los ETFs de Bitcoin en Estados Unidos y muy poquito vendió Grayscale. Buena semana para los ETFs y también contentos estamos porque ha dicho el Chatterer Standard Bank, que maneja 800 mil millones de dólares, que esperan Bitcoin en un máximo histórico este fin de semana. Se ve que no han visto el programa Crypto News. O a lo mejor estamos equivocados, como estuvimos con el tema de si se iba a aprobar o no la ETF y tendremos un máximo este fin de semana. ¿Tú qué crees? Cryptotea está muy contenta porque dice, mira, Bitcoin estaba en 69 mil dólares en 2021 y no teníamos ni ETFs, ni teníamos el halving, ni teníamos el 5% de los tipos de interés. Por lo tanto, con todo esto ahora, ¿te imaginas hasta dónde puede ir el precio? Pues ojalá que sí. Pensar que incluso si Robert Kennedy Jr. fuera presidente, ha prometido que no habrá impuestos en Bitcoin. Gobierno español, escúchalo. Por otra parte, que tendremos de respaldo en el dólar precisamente a Bitcoin, como en su día el patrón oro, ahora el patrón Bitcoin. Y por otra parte, que el presupuesto del Estado estará en la cadena de bloques, de forma que ningún gobernante podrá hacer ningún gasto sin que se sepa en qué se lo ha gastado, para después ponerle colorado si ha manejado mal los fondos de los ciudadanos de esos impuestos. Todo esto nos hace estar todavía en avaricia, estamos en el 74 y expectantes del mundo de los tokens, Solana, Chainlink quizá, cuál será el siguiente en las apuestas para conseguir su ETF. Vemos aquí las bolitas en general en rojo. Y vas a necesitar dextools.io para seguir todo este tema, para ver qué par está caliente y cuál no. Es un momento de volatilidad, es un momento de tensión, no sabemos lo que va a ocurrir. Sin dextools.io no te vas a enterar de nada, te dejo el enlace en la descripción. ¿Cómo no te enterarás de que Pepe sigue haciendo máximos históricos sin parar? Pero esa no es la noticia del día. La noticia del día es tristísima, tenemos una nueva efeméride para el mundo cripto y es que tristemente celebrábamos el Pizza Day, pues hoy no estamos de celebración, se nos ha muerto Kabosu. ¿Quién es Kabosu? Es el perrete, esa fotografía que tenemos del perrete que inspiró Dogecoin y Shiba Inu. El precio de momento de Dogecoin yéndose para abajo, pero no significativamente porque el mercado se está yendo en su conjunto. Y es que es un día triste, ha muerto el perrete, vivió feliz 17 años, según nos cuenta su dueño, pero ha tenido un cáncer y no ha podido superarlo. ¿Cómo va a afectar esto al mundo loco de las criptomonedas? Este que es sin duda una leyenda que construyó el camino para que tantos meme coins hayan explotado después, que ha cambiado la vida de más gente que muchos políticos, por supuesto, y algunos ha hecho millonarios. Nos enteraremos de eso y te tienes que enterar también de una super campaña que tiene la tarjeta de Bybit que utilizamos nosotros a diario. Ahora, si te registras, consigues 15 euretes de una forma súper sencilla. En cuanto solicitas la Bybit Card, te llevas un bonus de 5 euros y en cuanto te gastes los primeros 120 euros, te dan un bono de 10 euros. Automático, súper sencillo, te dejo el enlace en la descripción. Pero es que además de eso, tienen ahora un 2% de cashback, que te lo contamos el otro día, que ya es automático. O sea que si quieres, no tienes que estar consiguiendo puntos y luego ya veré si lo cambio por dólares, USDT o por qué lo cambio, sino que de forma automática pues consigues ese USDT que después puedes poner ahí a conseguir un APY, una rentabilidad de hasta el 8%, nos dicen aquí. Te dejo toda la información en la descripción, yo ya por supuesto lo estoy utilizando, te lo cuento en todos los vídeos, y aquí vemos cómo ya ahora en nuestras recompensas no solo te van a aparecer ciertos airdrops, algún referido que tengas de un colega, sino también lo que vas consiguiendo todos los días, $1.50, $2.50, $12.50 de ese cashback, de esos puntos, de esos rewards, que por utilizar la tarjeta
se van convirtiendo automáticamente y vas sumando 16 por aquí, 9 por allá, las recompensas, los airdrops, y poquito a poquito va aumentando el dinerete y nos podemos dar un buen capricho. Capricho se ha dado Charles Hoskinson en la última del día. Una noticia muy rara en la que ha salido el tío a criticar a Bitcoin. ¿Pero por qué, Charles Hoskinson? Decíamos el otro día que las flores están ahí floreciendo independientemente de lo que haga la flor de al lado. Deja a los de Bitcoin tranquilos. Dice, no, eso es una comunidad muy cerrada y Bitcoin a fin de cuentas pues te ofrece algo que te puede ofrecer también Cardano y cualquier otro. No puedo estar más en desacuerdo contigo, Charles Hoskinson. Bitcoin solo hay uno. Dedícate a lo tuyo, dedícate a Cardano, Cardano, Ninonino, Ninoniano, que también es un proyecto en nuestra opinión. ¡Maravilloso! Deja espacio a todo el mundo aquí en el ecosistema cripto. Y si os queréis venir a validar un poquito de Cardano, independientemente de Charles Hoskinson, que a veces los CEOs de las compañías son lo peor que tienen las compañías. Oye, pues veniros con nosotros al pool Fanon, donde te vas a encontrar cero fees y solo 270 de coste fijo que tenemos nosotros. Eso no te lo da nadie, quiere decir que te llevarás más recompensa. Hace tiempo que no validamos, yo creo que la racha va a empezar ya. Seguro que la semana que viene te cuento que estamos validando a tope. Así que a tiempo estás de venirte con nosotros. Y nosotros, reflexionando que no todo es dinero, de todas formas, mira todas estas camas. Le he comprado al gato esta tienda, le compré todo ese castillo de ahí. ¿Y dónde quiero dormir yo? En el fregadero, aquí en el cuarto de baño. Pero ¿tendrá sentido? Pues sí, así es la vida. Lo importante es el amor, que nos acaricien, que nos den gustico. Y no te rayes ahí la cabeza, no le des tanta vuelta como este que se ha quedado ahí un poco atascado. Es que no sé al final qué pensar, si va a subir o va a bajar. Pues no pasa nada, nosotros seguimos aprendiendo del mundo de la inteligencia artificial con IA News. Enlace en la descripción, nuestro canal de IA, no te lo pierdas. Y de criptomonedas, por supuesto, aquí en Crypto News con Rodrigo Arnedo, Fan on the Ride. Salud, dinero, amor, la fiesta en paz, criptomonedas a tope. Y lo mejor está por llegar. ¡Adiós!